Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a estar mostrando la segunda poda que se debe de realizar a nuestros bulbos de amarilis o lirios. También se les conoce mucho como el nombre de hipeastrum o hipeastrum amarilis. Y bueno, como podemos darnos cuenta, hace 3 días hicimos la poda de hojas y vean qué bien nos está dando unos excelentes resultados, ya que está secando lo que viene siendo la hoja hasta el punto. Es como lo que les comentaba. Esto es lo que les comentaba en la primera poda que hicimos de nuestros amarilis. Vean, aquí está sellando la planta. Ahorita hay que dejar que solita la planta tire la hoja, pero en caso de que ya esté seca la hoja, nosotros la podemos retirar solamente jalando hacia arriba. Vean, ya se dieron cuenta. A partir de ahora, vamos a retirar este también. A partir de ahora, este bulbo ya no lo vamos a tocar para nada. O sea, si nosotros ya cambiamos del sustrato, ya no hay que cambiárselo hasta después de 2 o 3 años, siempre y cuando utilicen el sustrato que les he estado mostrando en el video. Bueno, de este lado, como podemos darnos cuenta, vean, ya se le secaron aquí los otros pedacitos de hoja. Vean, ya se dieron cuenta, solamente hay que jalarle, vean. Va haciendo un corte casi uniforme la planta. ¿Esto en qué nos ayuda? Esto nos va a ayudar bastante, bastante en la floración y desarrollo de nuestra planta. También gracias a esto que hicimos, nos va a estar botando hijuelos. En este caso les voy a mostrar un ejemplo que he estado podando las hojas de esta planta y quiero que se den cuenta, vean. Aunque se enterró un poco el bulbo, vean. Aquí ya le vienen estas hojitas que se ven aquí, son hijuelos. Así que lo que voy a realizar en otro video, voy a sacar este bulbo y voy a revisar cómo es que viene el hijuelo para asegurarme que tiene un buen desarrollo, tanto el bulbo madre, tanto el bulbo hijuelo. Pero bueno, no me voy a desviar tanto en el tema de este video, ya que este video tiene que ser algo cortito, ya que les voy a estar mostrando la segunda poda que se va a realizar nuestras amaritis. Bueno, esta poda que realizamos se realizó en verano. Sí, aquí en México ya estamos en verano. Estas hojitas que nos quedaron de la primera poda las podemos retirar si gustamos, o si, bueno, si queremos, más bien, si queremos podemos retirar las hojitas como mostré en el video. Bueno, pues este bulbo, como les decía, ya no se va a tocar. Siempre que ustedes hagan un cambio de sustrato, ya no es necesario volverle a cambiar el sustrato. Tenemos que esperar mínimo de 2 a 3 años en cambiar el sustrato, pero lo recomendable, yo les recomiendo por planta, es cada 2 años, a cada año, estar cambiando el sustrato, o sea, renovar el sustrato. ¿Esto para qué? Para que florezca. Otra cosa, mucha gente me ha estado comentando para qué le sirve esta poda a nuestros lirios o amarilis. Bien, pues esta poda les va a servir muchísimo en la floración, ya que nos estamos enfocando más en la floración que en lo que viene siendo las plagas o otro tipo de enfermedades. En esta ocasión me estoy concentrado más en la floración, así que yo creo que cuando mis amarilis me vayan a florecer, a ustedes también les va a florecer. Bueno, eso también depende su clima y las estaciones del año, pero si son de México, les tiene que florecer a la misma hora que a mí me florezcan. Y otra cosa muy importante, recuerden que vamos a tener la rifa de amarilis dobles para el siguiente año a partir del mes de febrero. Si quieres participar, recuerda que tienes que seguir estos 4 pasos. El primero y el más sencillo es darle al video. El segundo es comentar este video. El tercero es compartir este video. Y el cuarto es estar suscrita o suscrito a este pequeño canal, porque si no, no vas a recibir la notificación cuando hagamos la transmisión en vivo. Bueno, otra cosa, recuerda que el en vivo se va a hacer en este canal donde estás viendo este video. Aquí mismo se va a hacer una transmisión en vivo el 1 de febrero del 2024. Así que tú decides si quieres participar o no. Y bueno, mi gente, una vez dicho eso, mi gente, ¿qué les parece si vamos con la segunda poda de hojas? Como les decía, ¿para qué les sirve esto? Muy fácil, les sirve más que nada para la floración y para que dé hijuelos. No nos va a servir mucho para atacar plagas, aunque también tiene un pequeño beneficio que más adelante te lo comentaré. Bueno, como les decía, en esta ocasión vamos a trabajar con este bulbo. Este bulbo ya le hicimos una poda de hojas y, como pueden darse cuenta, pues ya retiramos aquí el pedacito de hojas. En esta ocasión, pues es lo mismo, vean. Este también hicimos una poda de hojas y vean. Solamente debemos de retirarla y van a ver. Vean. La misma planta como que la retira, vean. De hecho, se hace demasiado pequeña el pedacito de hoja, vean. Pero bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con este.
Primero, lo primero para esto, tenemos que contar que tenga más de 5 o 6 hojas para hacer esta poda. Si no tiene más de 5 o 6 hojas, es mejor seguir aplicando fertilizante. Como en esta ocasión, pueden ver, aquí apliqué un poco de fertilizante químico. Bueno, como les decía, hay que contar primero las hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya se dieron cuenta, tiene 12 hojas. O sea que vamos a retirar una de este lado y una de este lado. Esto nos va a ayudar demasiado, demasiado, no se imaginan cuánto, en engordar el bulbo y en que nos pueda dar hasta 3 varas florales. Y más que nada, como les decía, les va a servir para que les salgan nuevos hijuelos. En caso de que no les salgan hijuelos, porque también esa es una razón por la cual no nos da hijuelos luego, porque ya la tenemos mucho tiempo de esta manera y puede que sí nos saque lo que viene siendo floraciones o floraciones ya pasadas. Pero lo que va a suceder es que como no eliminamos capas del bulbo, o sea, no lo rejuvenecemos, lo que sucede aquí es que nuestra planta se queda en un modo como de latencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ayudarle a que pueda reproducirse de una manera más rápida y más que nada para que nos pueda sacar más floraciones. Bueno, lo siguiente que debemos de realizar, una vez dicho lo siguiente, es una poda de hojas de cada lado. En este lado vamos a retirar una y de este lado vamos a retirar otra. Esto les va a suceder lo mismo que vieron hace unos momentos. Se les va a poner la hoja de este color así o seca. Y ya nada más la vamos a poder retirar muy fácilmente jalando desde aquí. Bueno, pues vamos a proceder. ¿Qué les parece? Primero hay que contar unos 5 centímetros o 10. Si son principiantes, háganlo como en 8, como en 8 centímetros, más o menos de donde tiene aquí, de donde le salen las hojas, o de donde salió esta hoja, hacia arriba. Vamos a contar lo que vienen siendo 10 centímetros o 8 centímetros. Lo recomendable son 5, pero en esta ocasión se lo voy a hacer a 8 centímetros, que viene siendo por aquí. En esta ocasión voy a utilizar este cuchillo. Recuerden utilizar cuchillos que estén bien afilados y desinfectados. Vamos a cortar, pero como tengo el celular, no me acomodo muy bien. Recuerden que el corte debe de ser uniforme. Vean, una de este lado y otra de este lado. Esto también se lo deben de aplicar a los bulbos que son rellenos o amarilis rellenas o lirios dobles. Porque si no lo hacemos, como son lirios dobles, el botón floral es demasiado grueso y grande. Y si nosotros no hacemos esto, luego por eso no nos sale el botón floral. O sea, sí sale poquito y luego se queda ahí y se pudre y se seca. Y ya no salió ni va a salir hasta que venga la siguiente floración. Bueno, pues esta sería la segunda poda que debemos de realizar. Bueno, mucha gente me comentará, bueno, en esta ocasión tus amarilis sí tienen lo que vienen siendo varias hojas, pero en mi caso, pues solamente tiene como estas, pocas. Vamos a contar cuántas hojas tiene. Bueno, a mí se me hace que tiene pocas, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si primero las contamos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tiene 9. En esta ocasión sí podemos hacer una poda de hojas, pero recuerden que nos tiene que dar números iguales. O sea, si de este lado tiene 4, de este lado también tiene 4. Vamos a partir desde la primera hoja que tenemos por aquí. ¿Sí me entienden? O sea, vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Esta ya no, esa es la 5. Sería 1, 2, 3 y 4. Ya se dieron cuenta. O sea, como tiene aquí el parcito, vamos a retirar una de este lado y una de este lado. Igual, 8 o 5 centímetros. Solamente voy a utilizar estas dos de referencia para que ustedes puedan hacerlo allá en casa de una excelente manera. Esta amarilis es una amarilis blue dream, me parece. Ahorita voy a checar, pero creo que sí. Ah, no, es una cherry roja. Recuerden la floración de la cherry. Bueno, si ya son suscriptores de tiempo, pues sabrán que su floración es algo grandecita, muy hermosa, muy bonita. Deberían de tener todos un amarilis. Y bueno, a mí me gustaría regalarles a todos amarilis, a todos mis suscriptores y suscriptoras, pero lo que sucede aquí es que estas plantas son algo caritas. Y luego hay personas que viven algo lejos y pues luego a veces lo que sale más caro no es la planta, sino es el envío, ¿sí me entienden? Pero próximamente, así como vaya creciendo este pequeño canal, yo voy viendo la manera de poder de regalar a todos ustedes
amarilis o lirios o azucenas dobles. Así que no se me preocupen. Si en esta rifa no salen ganadoras, no se preocupen. En la siguiente estoy seguro que va a haber mucha gente que va a salir ganadora. Y recuerden, vamos a tener la rifa hasta el 1 de febrero. Ahorita los cuidados que le vamos a dar van a ser como los seguimos cuidando. Los vamos a poner a un lugar media sombreado o solamente que reciban la luz del sol hasta la 1 o 2 de la tarde. Ya más, ya no, porque como ahorita estamos en verano, luego el calor sube demasiado, demasiado. Y lo que pasa es lo que podemos apreciar aquí, que se nos ponen las hojas medias amarillentas. Pero esto es por el sol. Y bueno, no sé si se habrían dado cuenta, me preguntarán por qué tiene estas manchitas. Esto sucedió porque granizó y como yo las tengo afuera, como les digo, donde reciben bastante luz solar, vean. Aquí tiene bastantes lesiones a causa de la granizada. Y no solo eso, de hecho, aquí vi hace ratos una hoja que tenía un fuerte golpe, vean, lo que causó un granizo nada más. Quiero que se den cuenta. Obviamente no fue de este tamaño el granizo, a mí se me hace que... Como empezó a llover, la hoja se cayó, como pueden ver aquí. Y el granizo lo quiso, como iba demasiado rápido, cayó aquí y salió por aquí. O sea, se rasgó completamente la hoja. Quiero que se den cuenta. Eso fue causa a la granizada que nos dio hace 3 días. Y de hecho, como no se aprecian aquí, tengo una suculenta. Y vean, esta también sufrió un poquito de lesión, pero no se le ve tanto. Vean, estas bolitas que se ven aquí, esos como puntitos. Ya se dieron cuenta, esas son lesiones también de granizo. Y bueno, mi gente, ya no los entretengo más. Nos vemos hasta el siguiente video. Recuerden seguir la página y darle like al video, compartir el video, comentar el video. Y con esos poquitos pasos van a estar pudiendo participar para ganarse un amarilis doble. Y bueno, sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense mucho y nos vemos.